rayón colorado, ligero como los rayos. Anzihuacuaro querido, no me dejarás mentir, porque tú fuiste testigo de lo que hoy voy a decir, la historia de aquel caballo que a muchos hizo sufrir. 1980, año que lo vio nacer. Su amo Santiago Mendoza fue quien lo miró crecer, aquel caballo tan fino que tuvo tanto poder. Nunca perdió una carrera, siempre logró la victoria. Donde quiera que anduvo, fue muy bonita su historia. Aquellos que le apostaron, los hizo mirar la gloria. Y ahí le va un saludo para toda la familia Mendoza y toda mi gente linda de mi lindo Anzihuacuaro, Michoacán. ¿Cuántos caballos supieron cuál fue el rey de las carreras? ¿Y cuántos amos perdieron lo que traían sus carteras? Y los contrarios confiados apostaban lo que fuera. Las veces que lo corrieron, las ganaba una tras otra. La gente se amontonaba con su amo Thiago Mendoza. Mucha gente fue testigo de aquel caballo ligero. Los que estaban de su lado siempre ganaron dinero, celebraban sus victorias por todito el pueblo entero. Vuela, vuela, palomita, Santiago Mendoza, que aunque pasen muchos años, no se le olvide una cosa, que todavía se recuerdan tantas victorias hermosas.